Bienvenidos una vez más a Mi Barrio Cuenta, el espacio donde son protagonistas los procesos y los medios de comunicación comunitarios, alternativos y ciudadanos de Medellín. Hoy veremos la fuente de inspiración que utilizó el periódico Centrópolis para realizar un reportaje gráfico. Además, conoceremos cómo se están realizando los procesos de paz en el barrio 12 de octubre. Hoy nos encontramos desde la Comuna 8 Villahermosa porque nos quisimos venir a conocer un poco más de los proyectos de esos talentosos ganadores al octavo premio de periodismo comunitario Alcaldía de Medellín. Andrés, ¿para ti qué es Bitcoin? No lo sé, pero es algo que está generando mucha noticia. Pues esta criptomoneda ha ganado mucho valor y en su llegada a Medellín se convirtió en un tema para la crónica radial ganadora al octavo premio de periodismo comunitario. En el siguiente tutorial conoceremos los pasos que le dieron vida a la crónica El Bitcoin llegó a Medellín. Hoy les voy a dar unos consejos para que ustedes los tengan en cuenta al momento de elaborar una crónica. En esta ocasión fuimos reconocidos con el premio de periodismo de la Alcaldía de Medellín en Mejor Crónica por el trabajo El Bitcoin llegó aquí a Medellín. Para elaborar una crónica como estas, pues seleccionamos el tema, un tema de mucha coyuntura como es la moneda virtual, el Bitcoin. Luego de eso, ¿qué empezamos a realizar? A buscar cuáles son esas posibles fuentes que nos pueden hablar de qué es el Bitcoin y cuáles son sus consecuencias positivas y negativas, porque no se puede perder en ningún momento que aparte de la crónica hay un hecho informativo. No es narrar por narrar ni poner un lenguaje bello, no. Es narrar pero basados en hechos reales y tener presente también esa parte de opinión en una forma muy sutil que se debe tener. Después de tener es empezar a escuchar todos los audios para solamente extraer la parte más importante. Luego hay que empezar a hacer el libreto, o sea, con base en qué voy a empezar yo a hacer esta historia. Después de tener todo eso, empiezo a mirar qué audio le voy a poner para darle fuerza a la noticia. Y ahí es donde viene entonces el oído que tiene que tener el cronista y que tiene que tener también el periodista. Aquí, por ejemplo, en Frecuencia U, todos los contenidos pasan por la dirección. Después de que se tiene todo el visto bueno, entonces ya uno empieza a enviarle al control de audio, que en este caso es una persona, quien es la que se encarga de tener toda la parte de sonorización, si vamos a tener sonidos de ambiente o las voces sobre todo que vamos a tener de los testimonios. Luego él, con todo ese trabajo, lo que hace es juntarlo, masterizarlo y poder entregarles a ustedes los oyentes la crónica que en este caso es El Bitcoin llegó a Medellín. Una vez cumplidos los pasos que ha mencionado Nicolás, el producto que estamos elaborando pasa por manos de los productores. Así las cosas entonces, estas grabaciones, este tema, esta selección de contenidos pasan a las manos de Milena Álvarez, que es la productora precisamente de contenidos, quien le da forma a través de la edición. Una vez se tiene ese producto, Alejandro Álvarez, que es el productor de sonido, lo pule en términos de precisamente esa sonorización y posteriormente el productor general, Felipe Castaño, da los últimos toques para colocarlo en el sistema de automatización de la emisora y poderlo sonar al aire. Una vez se han cumplido estos procesos, lo que hacemos es pasarlo a nuestra editora web, quien se encarga de subirlo a todas las redes sociales. Nosotros tenemos un sitio en Twitter, en Instagram, en YouTube. Tenemos nuestro Facebook Live para la transmisión de esos contenidos en directo y al final pues queda colgado en nuestra página en internet en www.frecuenciau.com. Lo conseguido a través de este premio de radio comunitaria nos brinda la posibilidad de retomar aquellas herramientas que se utilizaban antes en la radio y que se han dejado de un lado para volver a generar contenidos que son de actualidad. Si bien la tecnología es importante, no podemos dejar a un lado la tecnología sin retomar esos principios fundamentales que hicieron grande a la radio de nuestro país. Plasmar una imagen en el momento exacto en el que se recoge el esfuerzo del trabajo.
entre flores y flores, en la placita, cautivó a estos amantes de la fotografía. Y es que este lugar tan emblemático sirvió de inspiración para un reportaje gráfico de Centrópolis, un periódico que te acerca más hacia el centro de la ciudad. Centrópolis es un producto creado por Corpocentro desde el 2003 y la finalidad de él es generar sentido de pertenencia por el centro de Medellín y que las personas se enamoren del centro. Desde el momento en que me asignaron pues como el reportaje gráfico que iba a hacer de acá, de la Plaza de Flores, me entusiasmó mucho porque pues uno ya es un lugar relativamente familiar para mí. Yo vivo relativamente cerca y pues casi todos los días paso por acá. Es un lugar familiar, entonces sé como las posibilidades que tiene el lugar para hacer unas fotos interesantes, el colorido, los personajes, como la gente que habita y que viene al lugar. Entonces eso da como para hacer unas fotos bien interesantes. Hacer un reportaje gráfico implica vos meterte más, explorar, buscar, hacer varias visitas, porque de pronto en una visita no te da para hacer lo que querías, sino que vos tenés una idea en la mente, una cabeza de alguna foto y no la encontraste ese día, entonces te toca volver al otro día a buscarla o asombrarse con lo que uno encuentra nuevo, ¿cierto? Entonces fue como muy, muy interesante, muy bacano saber que se iba a hacer el reportaje de acá. Lo primero que hacemos en el periódico es llevar todos los temas a un comité editorial. Como nosotros circulamos mensualmente, nos reunimos mes a mes para discutir sobre los temas que vamos a tratar en el periódico. Como la finalidad de nuestro periódico es que la gente se enamore del centro y que venga a visitarlo, quisimos proponer uno de los temas para el reportaje gráfico que fuera un lugar emblemático del centro de Medellín. Entre los lugares que propusimos estuvo la Placita de Flores porque tiene mucha trayectoria y es muy reconocida. Posterior al comité editorial, la editora nos envía una programación donde dice a qué periodista le corresponde cada tema y qué fotógrafo se debe encargar de realizar las fotografías y las imágenes. Para esta ocasión se visitó 3 veces la Placita de Flores y gracias a la ayuda de la administración de la placita fue posible realizar este reportaje. Nos agradó mucho esta visita a la Placita de Flores porque pudimos compartir con la gente, desarrollar nuestro ejercicio periodístico, ver cómo son las dinámicas diarias en este lugar tan visitado por muchas personas, pero que también muchas personas deberían conocer porque es de tradición. Después de realizar las fotografías, se hace una edición de las imágenes, se escogen las mejores y se le envían a la periodista. La periodista, acorde a lo que realizó y a lo que pudo indagar con las personas que visitaron el lugar, hace la redacción de las historias que le compartieron las personas y de las dinámicas que se vivían en el lugar. Después de eso, de que la periodista termina con la redacción del reportaje gráfico, se envía a la editora hace las correcciones pertinentes y de ahí, ya cuando el periódico está listo, con la diseñadora se lleva impresión. Porque cuando uno hace una foto, uno hace un trabajo de estos, pues es como mostrarle a la gente que conoce o mucha gente que no conoce el lugar y eso, y que le transmita que tengan alguna sensación, que les guste, que sientan alegría, que sienten ganas de ir al lugar a conocerlo y pues uno saber que se reconoce ese trabajo, claro, muy, muy contento. Este tipo de reportajes gráficos y trabajos periodísticos son muy bien recibidos por la comunidad porque a las personas les gusta constantemente que les estén informando y mostrando lugares para visitar en el centro. Hay muchos que lo conocen y les gusta ver qué es lo que visitan a diario, mientras que hay otros que les gusta conocer lugares para poder venir y recorrerlos, porque esa es nuestra finalidad, generar sentido de pertenencia por el centro de Medellín.
vamos a un corte, pero cuando volvamos, sintonizaremos una emisora que promueve diálogos de paz. Tu casa, el colegio, la cuadra, la cancha, el lugar donde te reúnes con tus amigos, allí puedes generar espacios de paz. En la comuna 12 de octubre, estos diálogos han reflejado el sentir de un territorio que se ha transformado y que se cuenta a través de un programa radial llamado Matizando la Paz, de la emisora Zona Radio. Es un espacio donde convergen la diversidad, la inclusión, independientemente de dónde se venga. Lo importante de acá, la esencia de lo que es, cómo nos estamos humanizando cada vez más, cómo estamos aprendiendo cada vez más desde esa diferencia, desde esa diversidad. Es la estrategia que a través de la radio se pueden escuchar las voces de la comunidad, donde se pueda generar espacios de reflexión y diálogo para poner a conversar de otra manera ese sentir y es el sentir y las propuestas que se tienen desde un territorio concreto como es una cancha, una esquina o un barrio en aporte a la paz. Le damos la bienvenida a toda nuestra audiencia que nos escuchan por los 88.4 FM Zona Radio. En la emisora el respaldo fue total porque es una de las estrategias de la Corporación Simón Bolívar, es la estrategia de comunicaciones y no se trabaja desarticulada sino todo lo contrario, es una articulación que se hace tanto al interior como para afuera. Y así lo pudimos demostrar en el proyecto. Entonces, ese trabajo y el apoyo fue muy importante porque era un aliado más de este proceso de comunicaciones, además porque queremos dejar en claro que una de las labores de la radio comunitaria no es que la gente se acerque a la radio, sino la radio también salir a las comunidades. Participaron en la Marcha por la Paz, realizada en la ciudad de Medellín en el año 2016. Los jóvenes ven la paz desde una perspectiva que nosotros no nos la imaginamos, los niños sí que es cierto, ellos son unos grandes maestros en este tema y las mujeres también, en fin, con todas las poblaciones que trabajamos, es una riqueza inmensa y un aprendizaje diferente. Llevándose a la guerra niños y niñas sin ninguna justificación. Trabajamos desde las experiencias de cada una de las organizaciones. Entonces la Simón Bolívar tuvo el trabajo con experiencia en familias e infancia, Comparsa Luna Sol con jóvenes, Contacto 10 con mujeres, Biblioteca La Quintana con diversas poblaciones, entre ellas discapacidad. Día de la no violencia contra las mujeres, contra las niñas y los niños. Generar mucho más conciencia frente a los valores. Si estamos generando una nueva cultura de paz y vamos hacia allá, es también cada vez generar conciencia en las personas de lo que significa el respeto, la diferencia, esos valores más humanizantes, para comprender también el otro desde dónde se está parando para poder intervenir en una comunidad. Sobre todo, crear esperanza de que si es posible en estos barrios, desde propuestas, desde la parte de comunicación, lo que es la radio, lo que posibilita en que podamos cambiar ese chip desde pedagogizar un pensamiento mucho más concreto y mucho más claro para comprenderlo y seguir aportándole a la paz. La paz tiene múltiples matices porque nace desde las necesidades de cada una de las poblaciones con las cuales trabajamos, que la paz no es solo el fin del conflicto, que tiene muchas paticas o muchas aristas y que cada uno le aportamos
desde La Paz con lo que hacemos a diario, los niños, las amas de casa, las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad. Todos, absolutamente todos le aportan un poco a lo que hacen desde su diario acontecer a La Paz. Cámara en mano, tenis puestos y a disparar flash. Los semilleros de fotografía social que promueve Ciudad Comuna aquí en la Comuna 8, Villahermosa, tiene como finalidad mostrar su entorno desde una óptica infantil. Esta iniciativa ganó en la categoría Mejor Proceso o Estrategia de Comunicación por la Movilización y Participación Ciudadana. Revelando Barro es un semillero de fotografía social con niños y niñas en el territorio de la Comuna 8, que básicamente lo que busca es empoderar a los niños de su barrio, lo que acontece allí a través de la fotografía, y es un ejercicio bien interesante y bien bonito además porque nos ha permitido descubrir otra mirada del barrio. Desarrollado o intervenido o aportado a la construcción de la memoria de los barrios con los niños y niñas, entre ellos pues ha estado el barrio La Sierra, el barrio Villa Lilian, Esfuerzos de Paz, también tenemos a La Libertad, 13 de noviembre, y bueno, más o menos 12-13 barrios de la Comuna 8. El proyecto realmente ha posibilitado que la ciudad, que los barrios mismos tengan un relato diferente, descentralizado, a la luz de lo que los niños y niñas viven, los lugares de memoria, los lugares que son importantes para ellos y todo lo que puede construir la narrativa del barrio que no es el relato del adulto. Se desarrollan 5 talleres por cada barrio, es un taller itinerante, y entre ellos hacemos cartografías territoriales, con los niños definimos un recorrido por los lugares que son importantes, se les entregan cámaras fotográficas, los niños básicamente lo que hacen es todo un cubrimiento de lo que es el barrio para ellos, luego hacemos una selección con ellos de esas fotografías, hacemos una segunda cartografía ya enfocado en unos temas y salimos a hacer un segundo recorrido. El último taller básicamente lo que involucra es una muestra comunitaria en la que participan las mamás, los papás, los amigos, la gente del barrio, y ellos arman toda la exposición desde montar el panel, pintarlo, pegar la fotografía. Decimos que es un proceso de fotografía social que involucra la participación, pues porque finalmente el recorrido lo definen los niños en la cartografía lo definen los niños en los talleres los definen los niños en el desarrollo, digamos, en la concertación metodológica, la exposición, cómo queda el orden, las temáticas, los definen los niños, y porque finalmente nos permite, entre muchas cosas, hacer memorias de los barrios. Otro asunto que decían que nos parece absolutamente valioso en el campo de la movilización es dejamos de naturalizar asuntos tan tesos como la ausencia de agua potable en el barrio. Entonces muchos decían, perdón, yo nunca me he preguntado por qué al lado tengo una uva que tiene chorritos de agua, pero porque yo en mi casa no tengo agua potable, pero cuando veo las fotos de mi hijo con las canecas, con los baldes, como que surge la pregunta, hey, algo está andando mal, no tengo agua potable. Y pasa lo mismo con un montón de cosas. Entonces recuerdo mucho unas fotografías que se tomaron a una señora que hacía arepas en una casa de latas en el barrio La Libertad, y casi todos los niños tomaron fotos de esa señora, y al final la gente había pasado toda su vida y nunca había visto a la señora haciendo arepas, salvo los que le encargaban los paquetes de arepa. Entonces yo creo que es por eso que es muy significativo, porque es otra posibilidad de leer el barrio, de leer el contexto en el que vivimos y de preguntarnos desde los niños qué pasa ahí, ¿cierto? Y qué hemos dejado de ver, qué hemos naturalizado. La violencia, porque también se reflejan muchas situaciones de violencia con los niños y los niños. Y es una riqueza, digamos, también en tanto posibilita que el niño explore una técnica, ¿cierto? Que explore un arte, que es el tema de la fotografía, y que a partir de ello se dé la posibilidad de mirar otro referente. Muchos de esos chicos, si tuvieran la posibilidad, serían grandes fotoreporteros, o sea, en términos de acceso a un curso, a una cámara fotográfica, porque realmente tienen miradas muy sensibles frente al territorio.
Mientras seguimos disfrutando de este jardín, vamos a un pequeño corte, pero cuando regresemos veremos un adelanto del documental Supervivientes. Quienes conocemos San Javier, nos sentimos orgullosos de su gente. Caminar por las calles del barrio, subir por las escaleras eléctricas y ver el talento de los jóvenes en cada esquina hace que la historia se pinte con colores en las paredes de la 13. El Premio de Periodismo Comunitario 2017 a Mejor Documental fue para Supervivientes de la Corporación Siglo XXI. Hago parte de la Corporación Siglo XXI, que nació hace 19 años en la zona centro-occidental de la ciudad de Medellín, en la Comuna 13. Nace como periódico mural y en el transcurso del tiempo vamos incursionando en otros medios. Nos hemos enfocado mucho en el periodismo y en la producción audiovisual. Hemos tenido un canal comunitario y hemos tenido muchos semilleros. Y lo más importante y destacable de los semilleros es que hoy podemos ver muchos jóvenes de esos que estuvieron con nosotros siendo profesionales en la comunicación y destacándose también en el medio. Los invito a ver este documental Supervivientes, una propuesta narrativa donde queremos mostrar cómo las personas que han sido víctimas del conflicto en la Comuna 13 han salido a partir del arte, la cultura, el emprendimiento, se han vuelto fuertes colectivos en la comuna y cada vez sacan más el futuro y el progreso de esta zona que siempre ha sido tan estigmatizada por la violencia. Vengo a hacer memoria de la Operación Orio. Hace 16 años en esta Comuna 13. En esta Comuna 13. Esos 300 paracos que estaba Don Berna en la zona en tres caminos los descargó en el barrio La Loma. Que los distribuyó por toda esta Comuna 13. El conflicto armado en la Comuna 13 no es ajeno o diferente a las dinámicas del conflicto que se han operado tanto en el territorio local como a nivel regional y nacional. Y se genera ese fenómeno de paramilitar estatal de sacar a las milicias guerrilleras. Fue una acción concertada entre la fuerza pública en cabeza del comandante de la Cuarta Brigada y el comandante de la Policía Metropolitana con la participación activa de paramilitares. Durante la audiencia le preguntaron al fiscal sobre el avance de las investigaciones. Que se dieron supuestamente durante la Operación Orión. Fue una serie de operativos, alrededor de 25 operativos militares, de ellos el más conocido es la Operación Orión. Y con la Operación Orión, tan pronto inició la presidencia, liberamos la Comuna 13 de Medellín de todos esos grupos criminales. Empezó la paz de Medellín. 16 de octubre de 2002, cerca de 1000 integrantes de la policía fueron los encargados de la urbana más grande de la historia del país. Se prolongó por 11 días. Porque vamos a continuar la operación y vamos a consolidar toda la región de la Comuna 13. Tenido en un territorio tan pequeño, en una ciudad, un número tan alto de desapariciones forzadas. Los cerca de 1.500 militares ingresaron en la madrugada del 16 de octubre de 2002 a la Comuna 13 de Medellín. Estamos habitando un lugar y ese lugar está lleno de nosotros, está lleno de memoria, está lleno de acciones. Un proyecto muy importante, mostrar como el conocimiento sobre los hechos y la historia y participar y no olvidar. Estamos reaprendiendo lo que alguna vez nos transmitieron nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, nuestras abuelas. ¿Cierto? Y toda una generación que ha resistido a esos embates también de la guerra y de las violencias en Colombia. La importancia de identificar y reconocer
los saberes y los conocimientos que existen en el territorio frente al tema de la memoria. Atendemos también a la historia de Antioquia, a la historia de Medellín, a la historia de Colombia, a la historia de Latinoamérica, porque no son historias desarticuladas. No es olvidar lo que pasó, no es echarle tierra a las graves violaciones de derechos humanos, sino mostrar que la comuna es mucho más que eso, y que también hay unos ejercicios de construcción del presente y del futuro que es importante acompañar. Mi hermano, aparcero, camarada, compañero, mi pata, mi hijito, paisano. He aquí mis vecinos, he aquí mis hermanos. Andrés, por hoy llegamos al final de una nueva emisión aquí en Mi Barrio Cuenta. Pero ustedes nos pueden ver a través de la repetición los domingos a partir de las 4:30 de la tarde e interactuar con nosotros con el numeral Mi Barrio Cuenta. Y el próximo miércoles a las 5:30 de la tarde, ver un nuevo capítulo. Pero también usted puede recordar los que ya pasaron a través de www.telemedellin.tv/programa/Mi Barrio Cuenta. Por Telemedellín, 20 años con vos.